sabemos de la necesidad que tienen todas las escuelas de la red y nosotros no sabemos a quién va dirigida exactamente la beca. Nosotros damos el dinero y la escuela se encarga de dar la beca a la persona que la necesita. Mira, sabemos de, o sea, de la gente que hemos tenido contacto, sabemos que es gente que ha tenido, primero que les cambió la vida el haber recibido esta beca. Hay gente que estudiaba en escuelas no judías, que no podían tener acceso a una educación judía con tradiciones. Y gracias a estas becas podemos ayudar a esta gente que tenga una educación basada en nuestras tradiciones, que esté dentro de la comunidad. Y les ha cambiado la vida, han estado rodeados de la comunidad, han tenido mucho éxito. Y bueno, son gente que son, cuando tienen éxito y salen adelante, son gente que quiere ayudar y que quiere, que gente que agradece lo que se les dio y que quiere que otra gente tenga la oportunidad de recibirla también. Tenemos un grupo de muchachos que viene a hacer servicio social con nosotros lo que hacemos es integrarlos en las actividades que hacemos en la WISO, para que vean lo que la WISO hace, la importancia de ayudar al prójimo, de ver la necesidad que existe y de concientizarse de los demás, de la ayuda y de la mucha necesidad que hay y de lo que la WISO hace. Primero, antes que nada, en agradecimiento a Enlace Judío, WISO de México les agradece, no esta, sino todos los eventos que han estado presentes con nosotros. ¿Por qué estamos en UNICEF y en ECOSOC? Es una pregunta muy interesante, porque somos la única organización de mujeres voluntarias del mundo que tenemos ese estatus consultivo. ¿Qué quiere decir? Primero, pertenecemos porque somos más de 250 mil socias en el mundo. Contando las 52 federaciones que tenemos alrededor del mundo. Y primero necesitas el mínimo de 240 mil para pertenecer. Tenemos a la representante, que es Evelyn Somers, que es miembro del ejecutivo de la WISO Mundial, y tenemos también a la presidenta de WISO de Nueva York, que ellas tenemos dos lugares, cada junta que hay, estamos siempre presentes y tenemos voto. En el acopio del año antepasado, después de los terremotos, se mandó la información para que vieran la ECOSOC y el UNICEF lo que hemos hecho por la niñez mexicana. Ya somos una organización muy conocida y hay organizaciones que nos llaman por teléfono, pero realmente lo que hacemos es primero ir a la delegación. El contacto siempre ha sido la señora Tamilati, expresidenta de WISO de México. Ella es la que hace la coordinadora de amueblados de escuelas. Vamos a la delegación, nos dan unas entre 4 o 5 propuestas de colegios y siempre tomamos a la más necesitada. Y antes de tomar a la más necesitada, hablamos con el director de la escuela, qué tanto la escuela ha trabajado, qué tan capaz es el director y cuida a los niños. También tenemos juntas con los padres de familia que nos hablen de la escuela, y esto se hizo porque hace muchísimos años, y estoy hablando de casi 30 años atrás, nos dimos cuenta que entregábamos el mobiliario y por la parte de atrás el director vendía el mobiliario. Entonces ahora tenemos contacto con las escuelas. Hay veces hasta ponemos baños, no hay veces, ahí ponemos baños, pisos, escritorios, mesabancos. Los maestros no tienen ni escritorios para trabajar, anaqueles para guardar los libros, hemos amueblado centros de cómputo y bibliotecas. La verdad, nos sentimos muy honradas de la labor que hemos hecho. La delegación no las da, tenemos cita con los coordinadores también del área de la SEP, para que ellos acepten nuestro trabajo. Claro que preguntan quién es WISO, y ya después se hace el trámite, quedamos, ellos nos asignan la fecha para poder, qué día vamos a hacer la develación de la placa,
porque en cada escuela está la placa de Huizo, pero en la placa dice Comunidad Judía de México, que para nosotros muy es importante, porque siempre decimos Comunidad Judía de México, porque ellos no saben qué es Huizo y nosotros representamos a la comunidad. Este año acabamos de decidir que las escuelas que ya hemos amueblado, Elena, las vamos a volver a amueblar las que se necesitan. Y te comento también que estas escuelas se visitan 3 veces al año para darles el seguimiento, para que veamos que están los muebles, para tener el contacto con los padres, con el comité de padres directores, que ya hay una alianza, hay un cariño entre nosotros, porque tenemos un, vamos el Día del Niño, vamos, les llevamos show, vamos para Navidad, y a mitad de año vamos el comité de presencia y bienestar. Hacemos actividades y pláticas para los padres de familia. Hemos abierto puertas, Facebook nos ha abierto puertas, el acopio de hace 2 años nos dio a conocer muchísimo y sí recibimos libros, computadoras, nos mandan donativos para cuadernos, lápices, plumas, recibimos juguetes. Hay veces nos dan dinero en efectivo. El año pasado recibimos dinero en efectivo y compramos los colchones y todo lo que es para un gimnasio, porque los niños de una de nuestras escuelas hacían el ejercicio arriba de cajas de cartón o se encimaban en los suéteres y nosotros les regalamos todo eso. Recibimos todo porque todo lo podemos usar, todo completamente lo arreglamos, lo donamos y lo damos a las escuelas que en dado caso, todas siempre necesitan todo. Hemos donado impresoras también el año pasado. Nosotros, nuestro objetivo es darle una beca a cada uno de los colegios de la Red Judía de México, pero nosotros no nos encargamos de decidir a quién se le dé esa beca. Nosotros damos la beca al colegio y ya el colegio la divide a los niños necesitados. Muchas veces puede ser que le dé un porcentaje mayor a algún niño más necesitado, un porcentaje menor a otro niño menos necesitado, y ya decide la escuela cuál es la prioridad de esa beca. Lo que nosotros hacemos en Huizo como comunidad judía es apoyar en todos los aspectos, tanto en la educación, como lo hacemos en las escuelas, en el sionismo, en la concientización de Israel, en la importancia del Estado de Israel, y en saber que tenemos todos que ser responsables unos de otros y ayudarnos los unos a los otros. Te puedo decir que toda la UISO está involucrada, desde las hijas e hijos de nosotros mismos hasta la gente mayor, menor y jóvenes, porque lo que hacemos nosotros es que cada vez que tenemos un amueblado de escuela o cualquier evento de escuelas de gobierno, invocamos a toda la UISO a que venga al evento y aparte llevamos a nuestros hijos para que se sensibilicen de lo que estamos haciendo y entiendan desde una edad pequeña qué es lo que es ayudar y el compromiso que tenemos como judíos mexicanos a ayudar a nuestros hermanos. Y vivencial judío. País fuerte, renovado, creativo, de apertura y de vanguardia. De ese país que comparte y que tiene un sentido de responsabilidad inigualable. Para lograr un país fuerte es necesario
tener una sociedad fuerte. En WISO nos ocupamos de fortalecer a la sociedad israelí en todos sus sectores y sobre todo en las poblaciones más vulnerables. A finales de este año, WISO cumple 100 años de responder y fortalecer las necesidades de la sociedad de Israel. Cuenta con 250.000 miembros voluntarias alrededor del mundo y de Israel, buscando siempre el bienestar de todos los sectores de la sociedad israelí y fomentando la educación judía en la diáspora, haciendo esto a WISO el mayor agente de cambio en las sociedades judías de la diáspora y de Israel. A través de la extensa red de proyectos y programas de WISO en Israel y con el apoyo y la dedicación de todas las federaciones en todo el mundo, WISO abraza, educa y empodera a los ciudadanos de Israel. No hay aprendizaje más importante que aquel que proviene de las grandes experiencias de vida. Es a partir de los momentos en que miramos de frente lo desconocido, donde vemos muchas más preguntas que respuestas, donde debemos superar inseguridades y obstáculos, de donde se extraen las enseñanzas que nos acompañarán de por vida. Esta noche, todos ustedes han contribuido a que varios niños de la comunidad que se encuentran en una situación económica difícil, al igual que yo en algún momento de mi vida, pero que poseen mucha fuerza, capacidad y deseos de salir adelante, puedan seguir estudiando y formándose para triunfar en la vida y nunca olvidar el compromiso de retribuir a la sociedad lo que han recibido. Recibir una beca escolar no solamente se trata de la ayuda económica, sino del orgullo y la satisfacción que se siente al vernos respaldados en momentos difíciles. Entender que hay muchas personas generosas que ven por nosotros y confían en que saldremos adelante siendo hombres y mujeres de bien. Y eso, amigos, no tiene precio. En este momento, quisiera recordar a la señora Becky Eskenazi, Zichrono Livraja, quien siendo presidenta honoraria de la WISO Mundial, en el año 1991, tuvo la admirable idea de crear las becas escolares WISO. Y ella le encomendó la importante tarea a mi querida y admirada tía, Raquel Alfilla. Tía Raquel, guerrera incansable, visionaria, imparable, comprometida, entregada, audaz, carismática y muy inteligente. Hoy te rendimos homenaje por tu gran esfuerzo y muy valioso trabajo a través de los años por este hermoso camino de las becas escolares. Gracias. Gracias, mi vida. No le tengas miedo a lo chiquito, me dices. De poco a poco se junta mucho, me aconsejas. Y es así como se ha tejido este enorme sendero que hoy cumple 28 años y ha logrado abecar a más de 250 niños de nuestras escuelas de la red y Kadima. Bravo. Qué orgullo siento de poder compartir este momento contigo. Gracias. Eres un ser humano increíble, del que cada día se aprende algo nuevo y muy valioso. Gracias. Tu personalidad grandiosa y especial siempre ilumina el lugar al que entras y a la persona que conoces, actuando con humildad y grandeza. Gracias. Queremos ver lo que dice. La placa que le pusimos a Raquel dice así: mantener la tradición en la educación nos fortalece. Gracias por promover las becas escolares WISO. 27 de febrero de 2019. Gracias, Raquel. Gracias. Si enciendes una luz para alguien, también iluminará tu camino. Dios me dio la oportunidad de dirigir la actividad de becas escolares hace aproximadamente 13 años y cada mes que podemos seguir pagando las colegiaturas de estos niños, que podría ser el amigo de nuestros hijos, se ilumina mi corazón. A veces cuando pienso en las consecuencias de las cosas pequeñas, me doy cuenta que no hay cosas pequeñas, que todo es importante y que con un granito de arena puedes cambiar la vida de otra persona y de su entorno. De corazón, muchas gracias por ser los responsables de cambiar el futuro de estos niños. WISO, una idea, una directora, dos coordinadoras y un comité de mujeres dinámicas
emprendedoras voluntarias y entendidas del valor de la educación, lograron que estemos todos reunidos en una noche mágica de sabores y aromas combinados para degustar delicias culinarias. Dar gracias cuando corresponde es un gesto humano que habla bien de la persona que lo hace. En este caso, y por lo mismo, Huizo México y todos los niños que reciben la beca escolar, les damos las gracias. Dicen que si los sueños no los cuentas, se cumplen. Nelly, soñaste y esta noche se hizo realidad. Bravo, bravo. Un aplauso a cada integrante de este comité. Gracias a ustedes por lograr y permitir a niños y a jóvenes que no se priven del derecho de la educación. La educación es un proceso mediante el cual el individuo se suministra herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en prácticas en la vida cotidiana. La educación de una persona comienza desde su infancia y es tan importante porque está destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva. Los judíos somos reconocidos mundialmente como el pueblo del libro. El 22% de los premios Nobel han sido asignados a judíos alrededor del mundo. En todos los ámbitos, ya sea en investigación, física, química, medicina, literatura y paz. La responsabilidad como comunidad judía y la carga histórica que conlleva el pueblo del libro nos alimenta a dar, promover y alentar la educación a todos. Huizo Israel, por tercer año consecutivo, ha ganado el primer premio de excelencia a nivel secundaria y preparatoria de todo el país. La educación no es la respuesta a la pregunta. La educación es el medio para encontrar la respuesta a todas las preguntas. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar al mundo. Y aquí me dirijo especialmente a la familia Brimán, Enrique y familia, que gracias a ellos pudimos lograr un fondo de becas escolares para poder continuar y agrandar nuestro colegio. Nuestro círculo de colegios y niños. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza, sino de corazón a corazón. Y así lo recibimos, Enrique, el día que fuimos a ver. En Huizo sabemos que la llave que abre todas las puertas de la educación. Y ya desde hace 78 años en Huizo, México, nos hemos abocado a sembrar la educación.